¿Cómo te caen los pelotazos? A mí me divierten. ¿Sí? Sí. Gracias, gracias. Bueno, acá está la razón de cuando un pelotazo es agradable y desagradable. Y no estoy hablando de mí, sino que de lo algo que pasó en Inglaterra. Entrenaba el Liverpool. Espérense, estoy un poco despeinado. Entrenaba el Liverpool en Inglaterra y el defensa danés Daniel Ayer no le achuntó Darko y miren a quién le achuntó. Vamos con las imágenes. Ahí están los hinchas viendo. Miren. Se han vuelto a todo. ¡Oh! ¿A quién le pegó una vieja? No. Un auto. Señor, a un hincha del Liverpool. Ahí está. Lo raro es que el hincha del Liverpool tiene una polera del Milan, que es de Kaká y cara de inglés. No lo tiene. Más raro de todo es que no nos está mostrando el pelotazo. Eso es lo más raro de todo. No, porque la cámara la pilló de suerte. Mira, Ayer obviamente va a ver el jugador, le dice, ¿qué te pasó? Es más africano que yo, ese hinchazo, sí. De cara de inglés no tiene nada. De ese marroquí. Marroquí. ¿Viste que Cristiano Ronaldo cada vez que le pega un pelotazo a alguno de la tribuna se saca la camiseta y se la da? Exacto, se parece un poco a eso. Mira, se saca la camiseta de entrenamiento y se la regala. Toma, anda a venderlo a la calle y se va. Está bien, ¿no? Qué lindo, ¿no? Tenía la polera de Kaká y está entrenando y hincha el líder. No, aparte es espantoso porque no solamente te pegan un pelotazo, sino que después te dan una camiseta toda transpirada. Toma. Exactamente. Toma. Con una cebolla, tomar, te lo regalo. Sí, una porquería. Terrible. Pero lo debe haber matado, mirá cómo quedó. Mira, la cara de inglés que tiene. Terrible. La cara de inglés que tiene, ¿no? No, terrible. Sí. Tiene la nariz más grande que un productor de Diaki, pero bueno. Perfecto. Ahí, un gran pelotazo. Pero bueno, llegó para mí mi momento favorito. Exactamente. Pelotazo. El momento del concurso. ¿Quién quiere ser pelotazo? Atención, atención. Le pedimos al señor director música de ¿Quién quiere ser pelotazo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar dos. Elige una tarjeta. ¿Una sola o dos? Una sola. La tuya y la mía. Puse cuatro para que haya una mayor variedad. Por favor, señor director, primer plano acá de mis manos para notar que no estoy haciendo nada raro, ¿eh? No, primer plano se notan los calles, ¿no? No, se notan los calles. Acá separé dos. Esta va a ser la de pelotazo. Ok. Y esta va a ser la mía. ¿Qué parte preguntando? ¿Tú o yo? Yo te pregunto, sí. Ok. Pregunta número uno. ¿Verdadero? ¿Cómo? Está leyendo la respuesta, ese que. Estoy leyendo la respuesta. A ver. Oh, ¿por qué Argentina no fue elegida como sede del Mundial del 70? Hay opciones, pelotazo. A ver. ¿Para qué? No sé cuál era la pregunta. ¿Por trolos? Esta. Esta. ¿Por ladrones? ¿Por problemas económicos? Ya. ¿Por inestabilidad política? No, en Argentina no hay inestabilidad. ¿Por diferencias internas entre la AFA? ¿Ya? ¿O por Ezequiel Campa? Te la repito, ¿por qué Argentina no fue elegida para el Mundial del 70? Mira, apareció el muchacho. ¿Problemas económicos, inestabilidad política, diferencias internas con la AFA? Yo te diría que inestabilidad política. ¿Respuesta final? Sí. ¿No querés cambiar? No. Estaba muy mal Argentina económicamente en ese momento, pero ¿estás seguro que no querés cambiar? No. La respuesta es, lamentablemente, correcta, pelotazo. You win. Una fácil, Ezequiel. Sí. ¿Cuántas productoras vírgenes hay en esto se va a saber? Cero. Correcto. Correcto. You win. No, de fútbol. De fútbol, a ver. ¿Qué país organizó la Copa del Mundo del 98? Fácil. ¡Ah! Es fácil. Francia. Muy bien, correcto. Correcto, you correcto, correcto. Win. Hay empate, tenemos que desempatar. Vamos a desempatar con otra pregunta, pelotazo. Okay. ¿Por qué dejó su cargo el presidente del Comité Organizador del Mundial Argentina 1978? Ah, está fácil. Hay opciones. ¿Porque lo echaron? Ya. ¿Porque lo asesinaron? Ya. ¿Porque lo secuestraron? ¿Querés llamar a alguien? No. ¿Querés preguntarle al público? No tengo ningún amigo argentino al que llamar. Yo creo que porque lo asesinaron. ¿Porque lo asesinaron? Sí. ¿Respuesta final? Sí. Apúrate que se están cambiando zona latina. Es correcto, pelotazo. You win. Igual te digo, es una buena medida dejar de organizar un mundial cuando te asesinan. Si la tienes correcta, empatamos. Sí. Hitler. Sí. Cuando digo Hitler, me refiero al dictador, no a una depilación femenina. No, Hitler. Hitler y Mussolini. Sí, buena gente. ¿Compartieron palco en el Mundial de Italia 34? ¿Verdadero o falso? ¿Ambos eran dictadores en esa época? Verdadero. ¿Respuesta definitiva? Sí.
La respuesta es incorrecta. La reputa madre que los parió. Nazis de mierda. You lose. Fachistas, fachistas de mierda. No, es incorrecto. No, por favor. Bueno, ya. Pelotazo, me ganaste. Sí.